ya está casi confirmado, muy cerca de que en las próximas horas se confirme la llegada del tan afamado, tanto que hemos hablado, un mediocampista europeo español a los Rayados de Monterrey, Chuy. Oliver Torres, mira, yo también, como yo soy un fanático del fútbol internacional, yo veo muchos partidos antes. Me tocó estar en el Benito Villamarín hace 2 años, partido de octavos de final Copa del Rey, y vi a Oliver Torres en vivo y a todo color. De hecho, el partido duró 2 días. Uh-huh. Se suspendió por un tema de un artefacto que aventaron a la cancha, le pegó a Diego Carlos de Central del Sevilla. Este muchacho, Oliver Torres, jugaba al lado del contención como un volante por derecha, un volante en línea de tres, o sea, con un contención y dos volantes interiores. Jugaba Joan Jordán como contención, Oliver como un interior por derecha, y por izquierda jugaba Rakitic. O sea, y es ahí donde juega y donde mejor se siente, no, Santi. Esa es la duda, si ahí va a venir a jugar, Santi, al Monterrey. No solamente tú, Barrón, ves fútbol europeo. Yo vi muchas veces jugar al Sevilla y te puedo decir que es un gran jugador. Sí. 29 años, un gran jugador. Nosotros hablábamos de la formación que puede tener el Tano, que yo creo que no va a cambiar, pero en un 4-3-3 lo puede hacer porque él puede jugar por ahora como contención fijo, por derecha, por izquierda. O sea, eso es muy bueno para los técnicos, ¿sí? Y tiene una calidad y una técnica muy, pero ahora, muy, muy buena. En el fútbol no hay casualidades. Cuando el Monterrey viaja a Sevilla, se encontró con muchas personas, tanto así que ahí cerró el pase del Tecatito. Fue tu viaje, Aldo. Esto no, sí, ¿eh? Pero esto no es casualidad, Santi. Y ya había sonado Oliver Torres también en ese mercado. Está claro que en ese viaje, que fue hace un año, ahí empezaron los acercamientos de varios jugadores que seguramente se le ofrecieron al Monterrey. Y otra casualidad que no existe, la importancia de tener a Sergio Canales para la llegada de este posible refuerzo que está prácticamente cerrado. Es que Canales evidentemente intervino en esta contratación. No, y está confirmado, lo que nos explican justamente del entorno de Rayados del Monterrey, que estas negociaciones que comenzaron en su momento sin Canales estar acá, ahora que Canales jugó, conoce la institución, conoce México, conoce los mexicanos, comenzaron a hablar y le dijo, sí, la verdad sí vale la pena. Entonces Oliver cambia ya con una descripción de un amigo, más el Tecatito que está acá.